6 años, Mike. 6 años. Das ist schon der Wahnsinn. Tja, haben wir das Beste hoffen. Prometiste no llorar más. Ya lo sé, te prometo que es la última vez. El hombre de gorra que solloza se llama Mike Messing. Esta mañana de enero de 2021 acude al Tribunal Federal de Justicia de Alemania en Karlsruhe. Hoy el tribunal decidirá si su hija permanece en prisión o es puesta en libertad. Unas horas más tarde hay un resultado. La mujer de capucha negra y zapatillas blancas es Leonora Messing, de 21 años de edad y presunta terrorista islamista. Mike, el padre, lucha por su Leo desde hace ya 6 años. La orden de arresto contra ella fue suspendida. Hasta el juicio puede quedar en libertad. Leonora Messing ahora no tiene palabras. Hola, señora Messing. La tenemos en el coche. Hola. Voy a ir a casa. Ruta iniciada. Destino, McDonald's. Esta es la historia de padre e hija. Les acompañé durante 7 años, un viaje funesto a la guerra de Siria. Tu propia hija prefiere ir con terroristas a estar contigo y encima le parece genial. A una de las organizaciones terroristas más brutales de nuestra época. El Islam estaba de moda. Una lucha a vida o muerte. Váyanse, ni bien puedan. Papá, ¿dónde están? Estoy esperando en todas partes. Papá, por favor, papá. En un campo sirio de prisioneros. Tenía muchísimo miedo. Había una recompensa de $70,000. Y de vuelta a una provincia del este de Alemania. Sí, estoy aquí. Juntos podemos hacer frente virtualmente a las peores cosas. Durante 6 años luchamos para traerla, pero no podemos vivir ni un mes y medio bajo el mismo techo. Una historia de culpa y una segunda oportunidad. Todo comienza aquí, Breitenbach, en Sajonia-Anhalt, 2015. Por entonces, Leonora y Mike, su padre, viven una vida aparentemente feliz. Leonora tiene 15 años y es una adolescente típica. Sus padres están separados desde hace mucho tiempo. Mike, su padre, panadero en el negocio familiar, se acaba de casar de nuevo. Hacia afuera, Leonora es la chica alegre que se interesa por los chicos y los cosméticos y tiene un canal de YouTube con consejos de maquillaje. Hola, queridas mías, bienvenidas a mi nuevo video. Hoy les traigo mis cosméticos favoritos del mes de marzo. Este es el número 07 de Essence. Así se ve. Pero en secreto, sin que su propia familia se dé cuenta, Leonora se transforma. De adolescente a islamista. Y de repente se va, desaparece. A partir de ese momento, la Leonora de Mike vive en otro mundo, en Siria. En la guerra civil, en el Estado Islámico terrorista. Pasan unas 2 semanas sin que Mike tenga noticias de Leonora, hasta que por fin, en marzo de 2015, recibe un mensaje de voz. Mike todavía no sabe que a partir de ese momento el celular será su compañero inseparable, la única conexión con su hija. Hola, papá. Trato de enviarte un mensaje de voz. Espero que llegue rápido. Y sí, estoy muy, muy, muy bien. Tenemos un apartamento grande, muy grande, y por supuesto que puse todo color lila. Sí. No tenemos sofás, sino almohadones como zonas para sentarse. Les mando fotos del regalo que me hizo. Me regaló oro. Leonora cuenta de su boda a los 15 años. Esta es la foto oficial. Es una de 3 esposas. Nos casó el Estado Islámico.
Entramos un momento, nos tomaron la huella del pulgar y entonces, ¡boom!, ya estábamos casados. Ah, y el regalo obligatorio para la novia. Nos preguntaron qué queríamos como regalo. En mi caso fue esta cadena de oro y la pulsera. Entonces nos dijeron, felicidades, están casados. Claro que fue bastante incómodo. Quiero decir, no nos conocíamos. Nos habíamos escrito alguna vez por WhatsApp y esas cosas, pero eso no es conocerse. Este es Nihad, su marido, que también es del este de Alemania y en realidad se llama Martin Lemke. Se fue a Siria casi 6 meses antes que Leonora y había hecho carrera en el servicio secreto de los terroristas. Poco después de la desaparición de su hija, Mike se confía a un periodista. Aquí entro en juego yo, Volkmar Kabisch. Hace años que me dedico al tema del terrorismo. Estuve varias veces en Siria, en Irak. Mike y yo nos entendimos enseguida. Habrá muchos más encuentros y charlas como esta, pero en 2015 todavía no lo sabíamos. Por encima de todo está la pregunta, ¿por qué? Nos excluyó totalmente y no nos dio la oportunidad de participar en su vida de ninguna manera. Una chica se va voluntariamente a Siria. Aquí no iba ni al granero porque hay ratones. Y se va a la guerra civil, donde las cosas están bien feas, con gente que realmente tiene muy malas pulgas. En Al-Raqqa, la capital de los terroristas, a partir de 2015 conoce la verdadera cara de la milicia terrorista. Durante todos esos años envía sus impresiones a Alemania. Esto ocurre directamente frente a la casa de Leonora, y el EI hace propaganda en Internet con esas atrocidades, recluta a nuevos seguidores, intimida a sus adversarios. En enero de 2021, Leonora deja atrás este estado terrorista. De momento sale de la prisión alemana y vuelve a su pequeño pueblo, del que desapareció voluntariamente. Entre medio hay 6 años de terror, guerra, encarcelamiento y una larga lucha por volver. No, aún no soy consciente de todo. De alguna manera aún no he aterrizado en la realidad. Cuando te lo pasas en una celda, casi no sabes ni en qué lugar de Alemania estás. Es una celda. Será un camino largo y arduo. A Leonora la siguen investigando por sospecha de terrorismo. En 2015 conoció ese terror en toda su crueldad en el Estado Islámico. Su vida comienza a resquebrajarse poco después de su llegada. Su marido le parece repugnante, el Estado Islámico demasiado brutal y el hecho de que sean 3 esposas le resulta conflictivo. A mí nunca me regañaría así, nunca me golpearía como la golpea ella. Ella comparaba hasta las palizas. Decía que las mías no eran tan graves como las suyas. Teníamos la impresión de que su marido hasta cierto punto estaba desbordado. Más de uno pensaría que 3 esposas sería genial, pero son personas con necesidades, anhelos y deseos. Martin no decía que fuera estresante. Al contrario, le habría encantado tener 3 más. Hasta donde sabemos, después de 2 meses, ya era consciente de que eso no era lo que esperaba. Y entonces lo admitió libremente. Quiero volver a casa y sería bueno que pudieran hacer algo. A partir de ahí, es una ventaja conocer a gente que conoce a gente. A lo que se refiere Mike es que mis colegas y yo conocemos a gente, traficantes de personas, que a menudo tienen contactos estrechos con terroristas. Pero yo, como periodista, ¿puedo interferir y mediar esos contactos? Después de largas discusiones, la respuesta es sí, pero con la condición de que Mike tome todas las decisiones. El encuentro será en Turquía. Hola.
Ese tipo de salidas del territorio del EI pueden ser sumamente peligrosas, sobre todo para una mujer que viaja sola. Este hotel en el sur de Turquía es el punto de encuentro de Mike con el traficante. Me mantengo al margen. Mike dirige las negociaciones. El encuentro con Abu tenía muy buena presencia. Dijo que simpatizaba con el frente al-Nusra, es decir, más o menos, con Al-Qaeda. Mike de Breitenbach, con apenas 200 habitantes, está tomando té en un hotel con dos tipos de Al-Qaeda y fuma 100 cigarrillos. Sin duda son terroristas, verdaderos cerdos. Pero quiero recuperar a mi hija. Empieza la operación salida. En algún lugar de Siria, unos hombres se dirigen a Al-Raqqa. No es la primera vez que sacan a gente de la capital del EI. Un operativo de vida o muerte, porque en 2015 Al-Raqqa, el corazón del Estado Islámico, está llena de fuerzas de seguridad de la milicia terrorista. Patrullan en la ciudad y parecen estar en todas partes. Leonora envía a Mike su paradero actual y fotos de los alrededores. Si el EI la atrapa, se enfrenta a la pena de muerte. Y tú estás aquí sentado mirando el reloj, pasan 10 minutos y no sabes nada de ella, pasan 20 y sigues sin saber nada. Una y otra vez hay problemas para ponerse de acuerdo. Cada vez es más peligroso. Papá, ¿dónde están? Estoy esperando en todas partes. No viene nadie. Acá no hay nadie. Por favor, papá. Por favor, papá. Más de 10 de estos intentos fracasan. Todos los días había una hora, hora y media, que te exigía todo. Mantener la calma, hacer las preguntas correctas, transmitir bien las respuestas, era agotador. Es una tensión tan grande que no se puede describir. No obstante, deciden no rendirse. El punto de encuentro será un cibercafé en Al-Raqqa. Entonces, los traficantes hicieron algo que no habían hecho antes. Entraron directamente al cibercafé. Nos sentamos aquí y se hicieron las 18:01, 18:02, 18:05. Y Leo no se conectaba. Estás aquí, te pasan mil cosas por la cabeza y la tensión se vuelve insoportable. Niña, no podemos ponértelo más fácil. Y a las 18:40 por fin se conectó. Fue lo último que oímos o leímos de ella. A partir de ahí, silencio. Pasan días. Leonora no da señales. Pero sí Khadija, la segunda esposa de su marido. En Breitenbach reina el horror. En ese momento, Mike y la familia suponen que Leonora está muerta, que falleció en una guerra civil que no era la suya. Tres semanas después, vuelvo a visitar a Mike por primera vez con mi cámara. Pasa las noches llorando. Durante el día intenta mantener el ánimo como sea. Tu hija está muerta. Y tú no pudiste hacerlo. No conseguiste sacarla. Vamos a plantar este árbol y no quiero decir que enterraremos a nuestra hija, pero nos despediremos de ella.
Es un lugar donde yace simbólicamente para nosotros. Por entonces y en los años sucesivos, nadie hubiera creído posible que Leonora realmente esté volviendo a casa con Mike. Allí la espera toda la familia. Cuando Leonora se marchó hace casi 6 años, hacía el mismo frío que ahora. En aquel momento, también había mucha nieve. Es increíble que vuelva a pasar por esta carretera después de 6 años. Recuerdo que en aquel entonces pensé, quizá sea la última vez que paso por esta carretera. Que vuelvan a decir que en Sajonia-Anhalt no funciona nada. Bueno, Breitenbach, y hoy vienes conmigo. Sí, es... Esta es la iglesia donde siempre hacía de María. ¿Qué no? Exacto. Madre mía. Bueno, Leonora. No voy a sobrevivir. Después de 6 años me va a dar un infarto. Hola. Ya pasamos por McDonald's. Eso me dijeron. Oh, oh. Uy, 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 uy. Con esto voy a poder. Siria, ida y vuelta. Leonora está en casa. ¿Está mamá? ¿Mamá da? Sí. Sí, acá estoy. Pero no será tan fácil como imaginaron. Estaban todos como, ¿va a tomar cava o no? ¿Pensará mal la abuela si no bebo? ¿Pensará, maldición, sigue siendo radical o no? En fin, al final bebí un sorbo. Sabía horrible, muy feo. Nunca más. En 2015, Mike daba a su hija por muerta, pero la noticia lanzada desde Siria era mentira, probablemente para castigar a Mike por el intento de sacar a su hija de allí. Pasaron varias semanas amargas hasta que se supo. Leonora está viva, pero en el estado terrorista Ad-Daula, al-Islamiyya, como lo llaman ellos. En Alemania los temores continúan. Todos los días, todas las semanas, todos los meses, Mike se pregunta cómo estará su hija y si volverá a verla. Invierno de 2015-2016. En Siria muere gente todos los días, en todos los bandos. La primera Navidad en 16 años sin Leo. Es muy raro. No hace falta decirlo. Bastaba con mirarnos a los ojos. Y automáticamente se te llenan de lágrimas. Mike y su nueva esposa han decidido que pese a todo en Alemania la vida debe continuar. Será una niña. Mientras tanto, en 2017 los bombardeos azotan a Al-Raqqa. Ya lleva 2 años aquí. Poco después, Leonora abandona la ciudad en ruinas. La milicia terrorista pierde Al-Raqqa. Y Leonora está embarazada. Thank you.
Pasarán más de 3 años antes de que Mike pueda abrazar por primera vez a su hija y a su nieta. Pero en ese momento, no tiene ni idea. 2021. De vuelta en Breitenbach. Las primeras semanas de Leonora en casa no transcurren según lo previsto. A menudo se siente desbordada y necesita ayuda para una rutina diaria estructurada. Además, continúan las investigaciones en su contra. En algún momento la juzgarán por sospecha de terrorismo. Lo diré así. Vuelve y hay un montón de cosas por resolver. Viene con una mochila enorme, llena de experiencia y problemas. Y entonces aterriza en Alemania y le cuelgan otra mochila más, con aún más problemas. El certificado de nacimiento de las niñas, el seguro médico, el jardín de infancia. En los 4 meses que llevo en Alemania, he acumulado más papeles y solicitudes que en 6 años en Siria. Llego aquí y empiezo desde cero. Tengo que registrarme, tengo que aclarar muchas cosas. A veces depende tanto de un papelito. Mike tuvo que esperar mucho tiempo para recuperar a su hija. La familia apoya a Leonora con sus trámites y sus citas diarias. Pero pronto se hace evidente que es más fácil intercambiar regularmente mensajes de voz que vivir bajo el mismo techo. 6 años son 6 años. La esencia de los últimos 6 años es que juntos podemos hacer frente, vivir, sobrevivir y aguantar las peores cosas. Viajo solo en avión a Turquía, ningún problema. Me siento con gente de Al Qaeda, no pasa nada. Durante 6 años luchamos para traerla, pero no podemos vivir ni un mes y medio bajo el mismo techo. Ahora a menudo hay malentendidos, peleas frecuentes. Leonora está muy centrada en sí misma, el juicio inminente, los traumas vividos y además las enormes expectativas de su padre, Mike. Pocas semanas después de la llegada de Leonora, la situación se agrava. Padre e hija tienen conceptos muy diferentes sobre cómo podría funcionar la convivencia. Mike busca integrarse en el pueblo. Leonora prefiere desaparecer en su habitación durante horas. Las dos vidas no armonizan. Papá decía a menudo, ¿por qué no sales de tu habitación con las niñas? ¿O por qué no vas a ver los caballos? No tenía ganas. No quería sentarme junto a la fogata en el pueblo. No podía. Hace falta un cambio. En algún momento me puse en contacto con el Servicio Social para Menores y les dije, esto no funciona. Y la empleada del Servicio Social para Menores me dijo, hace mucho tiempo que esperamos su llamada. Habría sido uno de los pocos casos en los que sale todo bien a la primera, pero queríamos que pasara por esta experiencia. Gracias. Leonora y su hija Habiba se mudan. A partir de ahora viven en un hogar para madres e hijos. Asiste periódicamente a un programa de desradicalización, un requisito del tribunal hasta su juicio. También tiene que presentarse ante la policía local 3 veces por semana. Ahora vuelvo. Solo voy a la policía. 3 años antes, Leonora tenía problemas muy diferentes. En otoño de 2018, ella y su marido Nihad, es decir, Martin, siguen fugitivos. A su alrededor, bombas, ataques aéreos. Para entonces, el Estado Islámico se ha convertido en una aldea islámica. Los terroristas están militarmente acabados. Hola, papá. Soy yo, Leo. Estamos en el último pueblo. Estamos rodeados. Estamos en una calle. Al Estado Islámico solo le queda una calle. Eso es todo. Aquí viven unos encima de otros. Se mueren de hambre. Los niños mueren de frío. Vamos a salir. Aquí no tenemos futuro. No tenemos ni un solo dólar. Y como realmente no tenemos nada y a menudo no tenemos qué comer, hemos decidido rendirnos.
Entonces escuché un bim, bim, bim en el celular y supe que Radio Siria estaba emitiendo de nuevo. Ahora vuelven a llegar noticias muy interesantes. En 4 años te pones una cierta coraza protectora. Era un mensaje de voz de Martin Lemke y no sonaba feliz. Por favor, hable usted con el gobierno. Como dije, estoy dispuesto a todo. Nunca combatí, no maté a nadie, nada de nada. Estoy dispuesto a dar toda la información, lo que sea. También estoy dispuesto a ayudar al gobierno con los juicios que hay en Alemania. Para nosotros es importante que las mujeres y los niños lleguen sanos. De repente, el mismo que trató de arruinarte la vida durante 4 años se convierte en un cobarde. Al principio piensas, ¿qué está pasando? Seguro que te está engañando. Pero en algún momento hace clic y piensas, ¡hey, están muertos de miedo! Y te ríes por dentro. A principios de 2019, más de 40.000 personas se rinden del último enclave del EI. Entre ellas está Leonora Messing. Casi 4 años después de su desaparición en Alemania, está en el desierto sirio. Las imágenes de una agencia de noticias dan la vuelta al mundo. Because I want my old life back long time ago, and now I know that was a big mistake, big mistake. En su hogar en Breitenbach, su padre esperó durante años esta noticia de su hija. Resulta que me quedé dormido. Hay que decirlo así. Uno desea ir a la cama, despertarse y que el problema haya desaparecido. De camino al trabajo hizo clic. Me bajé del coche y me dije, sí, estupendo, se acabó. A Leonora la llevan al centro de detención Al-Hol en el norte de Siria. Aquí, bajo el control de los kurdos sirios, viven hasta 90.000 personas. Un campamento, una prisión gigante en el desierto. Pensé, bueno, no va a estar tan mal. Son solo mujeres que dejaron el Estado Islámico antes que yo. Y bueno, cuando llegué, vi a todas vestidas completamente de negro. Siempre llamaba al campamento el Estado Islámico 2.0. Y así era. Hay un clima de tensión constante. Muchos solo quieren volver a sus países de origen. Otros esperan el día en que el Estado Islámico recupere su antigua fuerza. Y en medio de todo eso, Leonora, la hija del panadero. Ella y sus 2 hijas vivirán aquí en una tienda de campaña durante casi 2 años. En el EI, Leonora tuvo su segunda hija. La pequeña se llama María. Nació con problemas de salud. Estuvo en el hospital varias veces, pero no pudieron ayudarla. Mientras en Alemania se debate sobre la acogida de seguidores del EI, pero ¿no son peligrosos? Decido viajar en marzo de 2019. En los mensajes Leonora se muestra arrepentida, pero ¿es verdad? Voy a encontrarme con ella. ¿Es consciente de lo que se hizo a sí misma, a su familia y a la gente de Siria? ¿Y cuál fue para ella el atractivo del Estado Islámico? El Islam estaba de moda, diría yo. En Alemania se notaba que mucha gente se convertía al Islam. Tal vez fue por mi edad que quise hacer un poco de revolución. Me interesaba a lo extremo. Dice que hace tiempo que se distanció del EI, pero ¿qué piensa de su forma de actuar? ¿Qué aprendió de estos 4 años? Solo quería ir a casa. Sí. Y cuando una y otra vez no funcionaba, todo empeoraba porque entendí que tenía que vivir aquí, quisiera o no. De vuelta a Alemania, a principios de 2022, Leonora parece mucho más reflexiva. Ha empezado a aceptar su pasado, aunque a veces sea doloroso. ¿Te sientes culpable? Sí, sin duda.
porque me fui con ellos. Aunque, y lo digo muy en serio, no sabía muchas cosas acerca de lo que hacían y decían. Hasta el día de hoy sigo descubriendo cosas sobre ellos y la organización en general, o sobre él. A día de hoy sigo descubriendo muchas cosas sobre mi antiguo marido por medio de desconocidos. Este es su antiguo esposo, Nihad Abud Yassir, que en verdad se llama Martin Lemke. Con él también me encuentro en Siria, donde sigue en prisión. En Alemania hay una orden de arresto. Ahora tengo la impresión de que quiere dar lástima. Hallo. Ich bin Volkmar Kabisch. Wir kommen aus Deutschland. Es difícil aquí. Tenemos mucha presión psicológica. Estoy en una celda solitaria. No veo a nadie, no oigo nada. A Martin Lemke se le considera uno de los alemanes de mayor rango en el EI. Uno de los retornados llegó a decir de él, no tortura, hace torturar. No se sabe si es cierto. Él mismo lo niega. Quiere darme la impresión de que era insignificante. Aquí está la primera televisión alemana con los temas del día. Septiembre de 2019. Por primera vez informo sobre Leonora y su historia en un documental y en un noticiero. Karen Mioska. Buenas tardes. Era una chica común en un pueblo común de Sajonia-Anhalt. Leonora tenía 15 años y era una chica popular. El reportaje sobre Leonora y Mike, su padre, también llega a los celulares de los presos en Siria. También al de Leonora. Por primera vez, ve cómo ha vivido su padre todo este tiempo. Lo vi con un pequeño grupo de mujeres que también están en contra del Estado Islámico y que son normales, diría yo. Todas estábamos ahí sentadas y lloramos mucho. Creo que eso fue lo más emotivo para mí, por supuesto, porque es mi padre. Vi el otro lado, por así decirlo. Y, por supuesto, también vi cómo sufría mi papá. Y claro que me destrozó. Todos saben cómo quiero a mi papá. Soy una nena de papá. Y cuando papá sufre, no lo soporto. Me dolió muchísimo. Otras mujeres del campamento también ven el reportaje. Verano de 2019. Leonora se convierte en blanco de las islamistas radicales. Esas mujeres enloquecieron por completo. Dijeron, bueno, por la noche, cuando duerma, sacamos a las niñas y la prendemos fuego en la tienda. ¡Viva! Tuve mucho miedo. Leonora se vuelve combativa. Se quita el velo y cambia de bando. Ayuda a los guardias kurdos contra las mujeres del campo. La consecuencia para Leonora y sus hijas, peligro de muerte. Para las mujeres del campo cercanas al EI, ahora es una desertora que merece morir. No sería la primera. Solo el año pasado, más de 100 personas murieron en Al-Hol. Los kurdos me sacaron del campo en el momento que mi foto apareció en internet. Mi foto con mi hija se publicó en todos los grupos del Estado Islámico. En árabe, en alemán, en inglés, en todos los grupos. Había una recompensa de $70,000 por mi cabeza. $70,000 para quien me cortara la cabeza o lo que fuera. Mike no se rinde. Sigue luchando en Alemania. Va a los tribunales. Mike Messing contra la República Federal de Alemania. Dirk Schoenian de Hannover lo representa ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En 2020, el abogado lleva numerosos casos de este tipo. La argumentación del gobierno es siempre la misma. El gobierno federal quería que los niños pequeños regresaran solos a la República Federal de Alemania, sin las madres y sin acompañante. De haberse hecho así, habría sido un nuevo trauma para esos niños, clarísimamente. Así que imagínese a esos niños que en parte nacieron allí, pasaron por la guerra allí, pasaron hambre allí, vieron bombardeos allí. Claro que están traumatizados, a menudo muy traumatizados. Sumarles un trauma más, separándoles del progenitor que les queda, me parece totalmente fuera de lugar. El tribunal le da la razón, hay que sacar a los niños con sus madres y sin embargo durante mucho tiempo no se mueve nada. Mi mayor deseo, evidentemente, es que nos vayamos juntas. Pero si realmente no se puede, al menos dejad que se vayan las niñas. Mike esperaba no tener que temer más por Leonora y sus nietas, pero pasan los meses. Finalmente algo se mueve. Una delegación del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán viaja a Siria.
muestra presencia en un país con el que no hay relaciones diplomáticas. Eso ayuda. Temprano. No sé qué hora era. En todo caso, muy, muy temprano. ¡Pum! Dos mujeres kurdas entran a la tienda y dicen, ¡vamos, vamos! ¡Yala, yala! ¡Ya se van! Tienen 10 minutos. También salen en un avión otras dos mujeres alemanas y un total de 12 niños alemanes. Pero debido a la hija María, el vuelo de regreso no transcurre según lo previsto. Se quedó callada. Entonces empezó a temblarle la cabeza y a torcer la vista hacia un lado. Enseguida dieron señal de alarma. Había pediatras de Alemania, etcétera, que vinieron inmediatamente. Le pusieron inyecciones y oxígeno. Hicieron todo lo que pudieron. Y cuando volvió a ocurrir por segunda vez, ordenaron un aterrizaje de emergencia. Aeropuerto de Viena. De repente faltaba una niña y seguimos volando. Había que seguir. ¿Qué pasa ahora en Viena? ¿Se está muriendo? ¿No puedo estar presente? Este no puede ser el final. No puede ser. De verdad, tenía mucho miedo de que se muriera y de que nunca viera cómo podíamos vivir aquí, todas juntas, en seguridad y normalidad. Pero lo logramos. Imagínate, en Siria casi se muere de hambre porque no ingería comida. Esa era la situación. Y mi padre enviaba dinero para que pudiera comprar leche en Rojava. No la quería. Vomitaba una y otra vez. Me las arreglé sola para sacarla adelante. Aunque todas en el campo luchaban contra mí, junto con los kurdos, logré que María, más o menos, saliera adelante. Después, estoy ya casi en casa y veo a los médicos hablando entre ellos en el avión, en voz baja para que no los oiga. Corre peligro de muerte. La cosa se pone difícil. Tenemos que aterrizar. Y solo piensas... Uy... Mike lleva a la niña a Alemania. La decisión de Leonora de unirse a Lehi tiene consecuencias para todos durante años. Por lo que sabemos ahora, la decisión de sumarse al Estado Islámico fue casi espontánea. Ad hoc. Y luego pasaron 7 años. La decisión fue la que fue. Y luego... todo se fue prolongando. Las cosas no fueron fáciles hasta que regresó. Desde el regreso de Leonora ha pasado un año. A principios de este, quedaron atrás las tensiones entre ella y Mike. Se acercaron por medio del distanciamiento físico. Eso les vino bien a ambos. En una semana comenzará el juicio por terrorismo contra Leonora. Su deseo es que sea una condena leve. No quiere volver a la cárcel por nada del mundo. Todo lo que ha construido hasta ahora se destruiría de nuevo. Su formación, sus clases de conducir, su rutina diaria con su hija. El regreso ha sido bueno. ¿No hay nadie que diga, qué? ¿Esta niña está con mi hijo en el jardín de infancia? No. En la primera reunión de padres, discutimos los puntos como de costumbre. Y después, simplemente saqué el tema. No había planeado hacerlo, fue realmente espontáneo lo que dije. A fines de enero, probablemente volveré a aparecer en los medios porque empieza mi juicio. Entonces me puse a llorar y las otras madres se pusieron automáticamente a llorar también. Y también recibí mucho aliento. Me dijeron que no me preocupara, que nunca se les había ocurrido. También me acogieron muy bien en el grupo de madres de WhatsApp. Pequeñas cosas como estas me hacen muy feliz, ¿sabes? No quiero escuchar, oh, qué pena me das, o algo así. No quiero eso. Solo quiero que me dejen ser. Que te acepten como eres, claro.
Leonora dice que se arrepiente de sus actos, pero basta con arrepentirse. El juicio por terrorismo en su contra comienza a fines de enero de 2022. Se celebra a puerta cerrada porque el juicio está sujeto a la ley de menores. Leonora testifica de forma exhaustiva. Después de casi 4 meses, el 18 de mayo, se dicta sentencia. Todavía no es definitiva. Inmediatamente después se sube a mi coche y llama a Mike. Hola. Hola, Leo. Estoy en libertad condicional. Libertad condicional. ¿Me escuchas? Tengo libertad condicional. No tengo que ir a la cárcel. Ay, Leo. Muy bien, ratoncita. Ahora por fin podemos cerrar esto. De acuerdo. Y dejar toda esta basura atrás, papá. Me gusta, papá. Bueno, papá, acuéstate a dormir. Ahora puedo ir a dormir. Ni siquiera me afeité todavía. Diablos. Saldrá bueno, todo en televisión. Te quiero, papá. Parezco mucho, un vagabundo. Chao. Espero que dentro de unos años, con las dos niñas y tal vez en pareja y con un buen trabajo, esté en casa viviendo una vida normal y corriente, como cualquier persona normal. ¿Crees que te lo mereces? Buena pregunta. Voy a decir que sí. Sí. Tengo que ser honesta. Tal vez suena un poco como, oh, así es como ella piensa sobre sí misma. Pero entendí lo que hice mal. Y no es que diga, pobre de mí, las cosas fueron como fueron. Sé lo que hice mal y aprendo de ello. Y sigo aprendiendo.